Muy positivo el partido de Peñarol, en todo sentido. Primero por los tres puntos, que evidentemente sería lo más importante. Pero Peñarol jugó con un equipo que no venía jugando, ninguno, prácticamente, salvo Coelho, que viene en gran recuperación y creo que ya está en el nivel que todos esperábamos. Cuando vino el club. Al margen de eso, tuvo dos tiempos que fueron totalmente diferentes, a pesar de jugar. El primer tiempo, lo que le faltó fue de tres cuartos en adelante, la precisión en la velocidad, digamos, ¿no? Cerraron goles prácticamente increíbles y llegó poco el equipo de Progreso. Fue muy superior el equipo de Peñarol. Y falló en una o dos veces en la parte defensiva, como bloque defensivo. Recibió un gol en contra. Que a pesar de haber sido Gianoli el que lo convirtió, no fue culpa de él, evidentemente que funcionó mal, sobre todo en forma muy pasiva, la defensa de Peñarol en conjunto dentro del área, entre el área grande y el área chica. Ahí ya no se puede mirar más, y ahí tenía que haber ido quebrando de a uno, cada uno por su sector. Al margen de eso, no jugó mal Peñarol. Creo que tuvo, jugadores que jugaron muy bien y que no vienen jugando. Lo más flojo en el primer tiempo para mí fue Randall, que se recuperó muchísimo en el segundo tiempo y tuvo dos o tres atajadas claves para mantener el arco en el segundo tiempo con el cero. La pareja de zaguero fue muy buena. Cambió el segundo tiempo Peñarol. ¿Por qué cambió? Porque vienen los cambios, valga la redundancia. Y otra vez acierta Diego Aguirre. Peñarol venía jugando con una línea de tres o línea de cinco, con tres volantes y dos puntas. Y saca uno de los zagueros, pasa a línea de cuatro. Al jugar con línea de cuatro, con cuatro volantes y dos puntas también, que pasó al salir Neri, que tuvo una floja actuación en la noche de hoy, pasó a Nacho Sosa al lado de Babí, que tuvo un muy buen partido, a pesar de que no logró convertir. Pero bueno, entró Lucas Hernández, de doble volante central. Cristóforo no lo hemos visto bien, evidentemente que hay dos posibilidades con Cristóforo, uno que le falte competencia y otro que ya no esté a la altura, por su edad, por el desgaste que ha tenido de estar en el primero de Peñarol. Eso se verá con el tiempo, porque es un jugador que tiene experiencia, tiene todo como para poder manejar el medio de la cancha, pero si el físico no acompaña, evidentemente que no se puede dar eso. Entró Speedy González también, que no estuvo de repente demasiado claro. Y entró un Botija nuevito, Tomás Solace, que entró notable, que entró muy bien. Y aparte, ni bien entraron, ya vino un córner muy bien ejecutado por el lateral izquierdo, que está jugando de zaguero, de volante central, Lucas Hernández. Le pega notable a la pelota, la peina Babí, y Coelho la empuja. Totalmente merecido, ¿no? Por lo que venía luchando. Y en el segundo tiempo mejoró, al margen de los cambios, y que fue eso, el primer gol, el arranque y la definición total. Ya venía empujando Peñarol mucho más que con el primer tiempo, más convicción. Y se fueron dando las cosas.
A medida que pasaban los minutos, Peñarol se iba afianzando cada vez más. Y viene otro córner, otra jugada parecida. En vez de peinar la Babila, peina Gianoli, que hizo un muy buen partido. Y este... Y la empuja de vuelta Coelho. Así que bueno, ahí ya prácticamente se veía que Peñarol estaba con una confianza total, jugando y presionando arriba. No bajó el ritmo, siguió jugando y tratando de buscar el tercero, que al final, en las últimas jugadas se vino. Entró muy bien Lucas Acosta también. O sea, que todos los jugadores que entraron bien. Y por último entró Barbas, con 16 años. Tanto él como Olase debutaron en la primera de Peñarol siendo muy jóvenes. Aparte era el momento indicado para hacerlos entrar. Primero porque ya se veía que el equipo estaba bien, que a ellos iban a aportar lo suyo. Con lo que han demostrado en los juveniles, y no era una carga pesada para ellos. En eso, evidentemente que está manejando muy bien las cosas Diego Aguirre. ¿Por qué? Porque, reitero, no se trata de poner a los juveniles, por más bien que vengan, en un equipo que no funciona como equipo. En este caso, tanto Barba como Olase entraron con un equipo empujando y jugando bien y tratando de buscar siempre el arco contrario. Creo que fue el mejor partido de Babí, también adelante. No fue así en el primer tiempo, y hasta que salió un buen partido de Neri. Yo la verdad que esperaba muchísimo más, sobre todo de un jugador que en esa posición hay que moverse teniendo la pelota y cuando el equipo la tiene, hacer movimientos sin pelota para no solamente crear la posibilidad de recibirla él mismo, sino tratando de crear espacio para los demás compañeros. En líneas generales, reitero, Peñarol fue netamente superior, a pesar de ser distintos los dos tiempos, y logró un gran triunfo y totalmente merecido, y confirmando que tiene muy buen plantel. Vamos a la conferencia de prensa. En los dos tiempos, ¿cómo viste el equipo en el funcionamiento? ¿Y cómo viste a Babí, que hoy también se lo vio en un gran partido? Bien. Bueno, buenas noches. Yo creo que era un partido diferente porque nosotros habíamos conseguido el objetivo de ganar la apertura y tenemos el partido de Rosario el martes. Entonces teníamos que cambiar y a su vez dar oportunidades a jugadores que por ahí no han tenido tantos minutos. Y yo creo que en general cumplieron, hicimos un partido bueno y merecimos ganar contra un buen rival. Así que son tres puntos que le damos valor porque nosotros no pensamos descuidar en ningún momento la tabla anual. Diego, buenas noches, estamos en vivo para Sport 890, justamente mirando un poco el funcionamiento del equipo hoy y la vitalidad de seguir más que nada primero en la tabla anual. ¿Era algo que te preocupaba de cómo iba de repente a responder el equipo con pocos entrenamientos? Sí, eso lo hablamos con los jugadores. Podía haber excusas para decir, bueno, no hay funcionamiento o es un equipo improvisado, pero no, acá en Peñarol no puedes tener excusas. Había que ganar, había que rendir, había que demostrar, y yo creo que los jugadores tuvieron una muy buena actitud y intentaron jugar y mostraron cosas lindas. Así que muy contento porque precisamos de todos. Buenas noches, Diego, para el Fútbol de Peñarol. Primero que nada, consultarte, hoy hiciste el debut con Tomás Olase y Germán Barbas. ¿Qué fue lo que les pediste y qué en la cancha, digamos, y cómo lo sentiste vos adentro de la cancha a dos chiquilines, principalmente Germán, con 16 años? Bueno, se dio, no eran cambios que teníamos, fueron cambios que surgieron. Seba Cristóforo lo veía un poquito cansado y bueno, Olase está jugando muy bien en tercera. El otro día yo fui a ver a la tercera y tuvo un muy lindo rendimiento, y así que hoy tuvo la oportunidad de jugar y
lo hizo muy bien, porque es un jugador muy que se posiciona muy bien, que tácticamente entiende y cumplió, yo creo que en buena forma. Y después lo de a raíz de que Nacho Sosa estaba sintiendo un poquito también el trámite del partido, y para cuidarlo pensando en el martes, bueno, pusimos a Germán Barbas. La verdad que ni pensé en ese momento que tenía esa edad. Él ha trabajado bien, tengo muy buenas referencias de la gente que trabaja en juveniles, como que es un jugador con muy buena proyección, y bueno, se dio la oportunidad, así que me imagino que debe haber sido muy lindo para él, porque es un momento que no se va a olvidar nunca. Diego, por acá estamos en vivo para Fútbol en el Máximo Radio Oriental. Te quería consultar por los lesionados, puntualmente Camilo Mayada, que capaz que uno esperaba que hoy pueda tener un minuto, y también lo mismo de Maxi Silvera y Javier Méndez, ¿cómo están y si llegan el martes, no? ¿Qué lesionados? No hay ninguno. No hay, están todos. Así que es una buena noticia. Diego, buenas noches, estamos en vivo para 13-0. Quería consultarte por el rol de Lucas Hernández o la posición, que capaz que estuvo más de interior que otros partidos, que lo colocaste más por afuera. Si es algo que estás encontrando. A ver, a Lucas en alguna ocasión lo utilicé a él, lo hablé antes del partido, por la conformación del banco se podía dar que jugaran en esa posición, y él, como es muy buen jugador, juega sin problemas ahí, y bueno, tuvo la suerte de hacer un gol y de poner las dos pelotas en los corners, así que incidió mucho en la entrada de Lucas en dar vuelta al partido. Diego, buenas noches. Te consulto por el partido del martes. En aquella conferencia en Rosario habías dicho que todo se iba a definir justamente en este partido. ¿Cómo crees que llegás justamente para este encuentro? ¿Te imaginabas que ibas a llegar con esta tranquilidad en el campeonato local? El campeonato local, la verdad que me lo imaginaba así. Que íbamos a estar, que teníamos muchas posibilidades de ganarlo. Porque habíamos arrancado bien y sentía que o sea, lo del campeonato, lo de la apertura no me sorprende. Y bueno, el partido de Copa es otra historia. Sabemos que va a ser muy duro. Pero bueno, así como te dije en aquel momento que se definía todo acá. Y bueno, pasó eso, dependemos de nosotros. Y tenemos un partido durísimo, pero muy lindo también, ¿no? Diego, buenas noches. Estamos en vivo en D-Sports. El otro día Gastón Ramírez dijo públicamente, o por lo menos le bajó el perfil a un tema que yo te lo quiero trasladar y preguntártelo, para ver cuál es tu opinión sobre algunos jugadores de Rosario Central que hablan del partido como una guerra. Quiero tu opinión para que lo digas públicamente también. No, eso no existe. Es más de ustedes, más del manejo periodístico. A ver, porque a veces te sacan alguna opinión y se genera una cosa que no existe. Nosotros vamos a pensar nada más que en jugar, en tratar de ganar, y estoy seguro que Rosario viene en la misma sintonía. Todo lo otro no hay que darle importancia, porque tenemos que focalizarnos en lo que es el partido y en lo lindo, y que se viva una fiesta y que pues todos podamos disfrutar. Buenas noches, Diego, por acá. Estamos en vivo para la 30. Te quería preguntar, hoy pusiste tres zagueros, después también jugaste con dos delanteros, un doble 9. ¿Lo podemos ver también en un futuro? No te digo, no sé si para el martes, pero digo para un futuro, ver ese tema de ese esquema ofensivo, y también preguntarte por Neris y por Babí. No, puede ser, sí, pero hoy fue un poco improvisado. Nos adaptamos a los jugadores que teníamos y le buscamos el mejor sistema para ellos, pero no fue pensando nada de futuro, lo de hoy. Y Babi y Neris trabajaron bien. Me hubiera gustado que convirtieran algún gol, estuvieron cerca, pero bueno, trabajaron y creo que en general acompañaron bien al equipo como todos los jugadores que les tocó jugar. Diego, para Radio Fénix Fútbol Club, ¿cómo mentalizás en estos días a los jugadores para un partido de tanta intensidad como el que van a jugar el martes contra Rosario Central? Yo creo que no hay que mentalizar, están mentalizados porque saben la importancia que tiene y creo que no hay que cargarnos
de más. Hay que trabajar, hay que confiar en todo lo que hemos hecho. Estamos en un buen momento y tenemos que tratar de hacer un buen partido y lograr ese objetivo que lo tenemos bastante cercano. Diego, buenas noches para la 970 Universal por acá. ¿Crees que todo lo que ha pasado en aquel partido, que inclusive los involucra porque hubo una agresión a un jugador, y todo lo que se ha hablado en estas semanas, termina repercutiendo también en el vestuario de cara a esa concentración que hablabas del partido? Yo espero que no. Recién respondí a una pregunta. Yo espero que no. No. Vamos a pensar en un lindo partido de Copa, clasificatorio, que uno de los dos equipos va a estar en octavos de final. Y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para ganar el partido y no podemos distraernos con nada que no sea el jugar y superar al rival. Gracias, Diego. Dale, muchas gracias. Muy bien la conferencia de Diego Aguirre. Entonces, vende Nico Goncalves y vemos si hay algún jugador o no que va a hablar. De lo contrario, ya igual vamos arrancando con el postpartido en esta fría noche en donde Peñarol se quedó con los 3 puntos. Aquí en el campeón del siglo con un equipo de suplentes, pero que rindió muy bien. Fútbol a lo Peñarol, por 89.3 FM del Molino. Ferromac Importaciones tiene todos los repuestos para camiones y ómnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Ocuar 1526, viaja con Núñez, Salto 33, Melo y Rivera. Vamos cada día más lejos para dejarte cada vez más cerca. Núñez nunca te deja a pie. Comprar en Estados Unidos y el mundo y traerlo por Buybox más rápido, seguro y económico. Regístrate gratis en buybox.com.uy. En El Edén, todos los días de 12 a 23. Pagás una hora y disfrutas dos. Morelli 4002, eledén.com.uy. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors, Mirvic, Cerro Largo y G, en Mangueras, Caños y Acoples. Hidrator es diferente, siempre la solución perfecta. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales. Cuareim y Galicia. Cortinas de enrollar Malvin, todo en cortinas metálicas, fabricación 20 y service para lograr oficina o comercio. Cortinas de enrollar malvin.com.uy. A continuación, en Fútbol a lo Peñarol, nos metemos en el postpartido. ¿Por qué ganó Peñarol? Peñarol ganó porque fue superior. Y a pesar de que en el segundo tiempo jugó mucho mejor, sobre todo en las dos áreas, y por los cambios, Peñarol fue netamente superior al rival. Bridgestone es el neumático número uno del mundo. La clave del partido. Y la clave del partido fue fundamentalmente el fútbol colectivo, el juego colectivo que presentó el equipo de Diego Aguirre, basado además en actuaciones individuales que fueron muy buenas, como por ejemplo el caso Coelho y el caso Babi. No sumes nervios por el partido, mejor suma puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA Peñarol, además de los descuentos, también sumas puntos. La figura. La figura. Bueno, para mí me voy a extender un poquito, voy a poner un podio. En el podio, en el tercer lugar, Lucas Hernández, en el segundo, Babi, y en el uno, Leo Coelho. Como decía mi amigo Enrique Orue, la noche de los desahuciados. El mejor asado, la mejor carne de Ruta 8, está en Red Market 5, Ruta 8, kilómetro 21, en Villa García. El mejor asado, la mejor carne de Ruta 8, está en Red Market 5. Haz tu pedido por WhatsApp al 095-92-6311. El arbitraje. Bueno, el arbitraje de Tejera mostró algunas dudas, sobre todo en alguna jugada capital, una mano dentro del área de Progreso. Yo creo que no fue penal, es de esas manos que no se cobra penal. En general, el arbitraje fue bueno, no incidió en el resultado del partido, que es siempre lo más importante que uno analiza. Pero qué pegada con Brascola, ferreterías, barracas y un mundo de adhesivos. Un producto confiable. Distribuye Incuer, Sociedad Anónima. Uno por uno. Siempre preocupación en la defensa de Progreso por su altura y por su peligro cuando juega la pelota por aire. Yo creo que reafirmó
aquello que decíamos los que confiábamos en Babi, que había que esperarlo, que había que de alguna manera darle el tiempo necesario para su adaptación al fútbol uruguayo. Ojalá que siga en esta línea ascendente que marcó en el partido de hoy. Tomás Solace, creo que entró con muy buen pie, con mucha responsabilidad, y evidentemente que le va a costar a agarrar el ritmo de primera división, pero es un jugador que se ve que tiene muchas condiciones. Speedy González ingresó en el segundo tiempo y mostró su característica, ¿no? La velocidad, el luchar la pelota, fue protagonista en la mejor jugada del partido, yo diría, en la que fue el tercer gol de Peñarol. Y está allí siempre de alguna manera creando conflictos y preocupaciones en las defensas contrarias. Barbas entró ya cuando fue el último cambio, digamos, cuando ya el partido estaba controlado, un buen momento para entrar con su juventud, y aparte por el desgaste, lo dijo Aguirre, por el desgaste que había hecho el Nacho Sosa, ¿no? Nahuel Acosta volvió a entrar muy bien en el partido. Indudablemente se trata de un futbolista que tiene condiciones, que es muy inteligente para jugar, que a veces se podrá decir que de alguna manera exagera en cuanto a sus posibilidades individuales. Pero hoy, por ejemplo, le metió un pase de novela a Lucas Hernández en lo que fue el tercer gol de Peñarol. Lucas Hernández fue entre los mejores, fue de los mejores, sobre todo en tan poco tiempo que jugó, fue clave prácticamente en los tres goles. ¿Por qué? Porque tiró los córner muy bien tirado de los dos primeros goles y lo definió él, aparte de haber iniciado también o participado en la jugada del tercer gol, y lo definió en forma espectacular. Hasta allí la actuación individual de los futbolistas que hoy estuvieron en el campo de juego defendiendo a Peñarol. Total Import tiene todo en steel framing, membranas asfálticas y aperturas en PVC. Estamos en Juanico 3920, teléfono 2-506-6544. Totalimport.com.uy. Una buena cancha necesita un buen fertilizante, lo mismo que un buen cultivo. Fertilizantes Mació, la esencia del crecimiento. Bueno, hoy nos vamos plenos de satisfacción y alegría desde el campeón del siglo. Peñarol está a un partido de poder obtener un torneo que ya fue campeón, este torneo de apertura, pero de poder obtenerlo en forma invicta. Nos queda un partido, el próximo 2, domingo 2, a las 15 horas en el Estadio Centenario, frente a un equipo de Fénix, que es una incógnita, ¿no? Un equipo que venía último en el torneo y que le hizo 4 goles a Nacional. Esperemos que la historia no se repita y volvió a ganar el último partido. Esperemos que la historia vuelva a repetirse en cuanto a una gran actuación de Diego Aguirre al frente de Peñarol en un torneo. Hasta ahora, realmente los números de esta apertura son muy buenos, diría yo, para que Peñarol tenga la chance, faltando un partido, de poder obtener el torneo en forma invicta. Pero la gran incógnita, la gran preocupación, el gran dilema, entre comillas, que tenemos los hinchas de Peñarol, se va a dar el martes, porque todos esperamos una gran actuación de este equipo que dirige Diego Aguirre, una victoria o por lo menos un empate frente a Rosario Central que nos deje en la próxima fase de Copa Libertadores. Para mí, tenemos que pensar, los que estamos afuera, de la misma forma que van a pensar los jugadores. O sea, no hay duda. Para mí no hay duda, Peñarol clasifica. Yo tampoco tengo dudas y estoy contento porque estoy viendo partido a partido la firma de Diego Aguirre en este equipo de Peñarol. Peñarol entrena mañana en la mañana y bueno, todos pensando en el partido del próximo martes. Mañana a las 4 estamos con más fútbol a lo Peñarol, nos vamos con los goles y repetimos el comentario de Tato. Arriba Peñarol, gracias, buenas noches. Lucas Hernández, la peinó Babi, Coelho, marca el